¡Soy el rey del mundo! ¿De dónde lo ha sacado Hoyt? No va a venir a mi graduación de piloto el mes que viene. Tío, ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas, ¿no? ¡Sí, sí! No hay cocos para ti. Creía que Douglas había dicho que la isla estaba desierta. ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Vamos, corred! ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Dentro de la camioneta! ¿Por aquí? ¿Cómo acaba esto? Hazlo. Y hoy se fiará de ti. Créete tus propias mentiras. Y recuerda sonreír ante las cámaras. Este es el prisionero al que hay que interrogar. Joder, Riley. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Ah! ¡Riley Brody! Oh, my God. ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano. ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cree que estás muerto? ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé, yo solo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle de 38 segundos. Riley. ¿Qué, Jason? Estás vivo. ¿Pero qué coño? ¿Estás con ellos? No te sacaré de aquí. Ah, vale, bueno, ¿dónde está Grant? No está aquí, pero yo sí. 26 segundos. Vale, nos largamos, ya. Nine, para eso, mejor pégate un tiro tú mismo. Tenemos que engañar y matar a Hoyt. Distraeremos a los guardias y Riley huye. Nine, nunca saldrá vivo de aquí. Caso. Vale, apenas puedo moverme. 9 segundos, hazle daño o Hoyt sospechará. ¿Qué? 5 segundos. Mira, tú hazlo, puedo soportarlo, pero oye, prométeme que volverás a buscarme, ¿vale? Eres el mejor jugador de póker que conozco. Necesito un trago. Buen trabajo, le has sacado su nombre. Sí que sabes usar la zanahoria y el palo. Me das buenas vibraciones, chico. Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo. Sam, también estás invitado. Hablaremos de negocios. Cuando quieras. Estoy a tu disposición. Bien. Genial. Me encargaré de que Sam te avise. ¡Noche de póker! Lo quiero muerto. Tengo un plan. Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt y volaremos el almacén de combustible. Tras confundir a su Gestapo, lo mataremos en la partida de póker y salvaremos a Riley. ¿Estás escuchando ya? Sí, perfecto. Ya. Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones. Así, sus hombres estarán sordos y ciegos, ¿ya?